En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Queridos hermanos, preparémonos para celebrar estos sagrados misterios pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy ofrecemos esta misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a Albino Durán. Oremos. Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen a un buen término. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Deuteronomio. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaba por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que pierda por causa de mí la vida, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Evangelica dicta, veniuntur nostra delicta. Hemos iniciado ayer el tiempo de Cuaresma con la imposición de las cenizas y esta invitación de Jesús a acompañarlo al desierto, acompañarlo al lugar del despojo, de la soledad, del encuentro con uno mismo y del encuentro con Dios. Esta es la clave de lectura también del Evangelio de hoy, encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con Dios, encontrarnos con la realidad. La realidad es la que nos permite ser humildes. Nadie puede ser humilde si no tiene sus pies bien puestos en la realidad. Es decir, ayer el Evangelio nos invitaba a no ser hipócritas, a sacarnos las caretas. Decíamos que la palabra hipocresía viene de una palabra griega que significa máscara, ¿no? Y muchas veces nosotros vivimos detrás de muchas máscaras, de una máscara de bueno, de una máscara de feliz, de tenerlo todo. Bueno, la Cuaresma es el tiempo de reconocernos, de ser capaces de tomar nuestra propia cruz. ¿Y cuál es nuestra propia cruz? Nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestra historia. Esa es la cruz, que hay que aceptarla, hay que abrazarla, hay que reconocerla, para poder redimirla, para poder encontrarle un sentido cristiano, para que no se transforme en tristeza, en resentimiento, en una angustia que cargamos en el corazón, sino que a la luz de la cruz del Señor también nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras debilidades puedan cobrar un sentido redentor, puedan abrirnos a la vida del resucitado y no dejarnos ahí pegados a viejas historias, a viejas heridas. La gente en tiempo de Jesús, al ver todos los milagros que él obraba, todo lo que él hacía, se podía hacer la idea o se había hecho la idea, mucho seguramente, que Jesús era una especie de solucionador de problemas, un recurso mágico al que nosotros íbamos cuando necesitábamos solucionar un problema que no encontrábamos solución, sanar un enfermo, resucitar un muerto, liberar un herido, un poseído. Jesús no quería ser visto así. Él no tenía la intención de transformarse en un curandero o en un mago. Por eso les empieza a hablar de la pasión, decirle: todo esto tiende hacia mi muerte, porque es la única forma en que podrán encontrar la verdadera vida. Y es esta pasión y muerte, el misterio pascual, por el cual también ustedes tendrán que atravesar. También ustedes tendrán que aprender a abrazar el sufrimiento y encontrarle un sentido redentor. Y no era fácil para ellos, no es fácil tampoco para nosotros. Fíjense cuánto éxito pueden tener las propuestas mágicas en nuestra vida cuando nos dicen: si vas para aquel lugar vas a encontrar un milagro. Este grupo te habla de no tener más sufrimiento. Y esas propuestas nos seducen, pero no son reales, son máscaras. Máscaras que tenemos que sacarnos.
solamente podemos encontrar la verdadera felicidad y podemos encontrar un verdadero camino a la santidad cuando nos vemos quiénes somos. Esto soy yo, Señor. Así, débil, sufriente, pecador, pero quiero cambiar y necesito de tu gracia para poder convertirme. Que esta sea nuestra oración hoy, pedirle al Señor la gracia de la conversión, reconociéndonos humildemente lo que somos, para que podamos abrazar nuestra cruz y seguirlo, para poder también resucitar con Él. Que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza recemos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Adiós Dei.
que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Oremos. Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, Dios Todopoderoso, que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, que has dado a conocer a tu pueblo la senda de la vida eterna, te rogamos que por el mismo camino nos hagas llegar hasta ti, que eres la luz sin ocaso, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen a Dios con la vida, vayan en paz.